Ya estamos aquí con Diana Preciado en Lo Mejor de Ti. ¿Cómo estás, Diana? Bien contenta de estar contigo otra vez ya. Muchísimas viernes, gracias. Viernes delicioso de Lo Mejor de Ti en Zona Franca. Muy bien. ¿Y ya estás atenta a lo que está pasando en la política? Ya, ya estamos. Pues más, hay muchos eventos. Más mujeres. Más mujeres. Mira, hoy aprovechando, bueno, en el marco del Día Internacional de la Mujer, que yo siempre he pensado que no es... 8 de marzo. 8 de marzo, que no es un día lejos de festejarse, de lejos de infelicidades, es un día para la reflexión y la conmemoración. Es un recordatorio de muchos Exacto. pendientes que tenemos socialmente hablando. Que aún, ¿verdad? Aún está, todavía están y a nivel mundial, no nada más en nuestro país. Pero entonces, pensando de qué hablar en imagen... a mí se me ocurrió el tema de la imagen de la mujer en la política y lo vamos a centrar un poco en la política guanajuatense, bueno, vamos a ver más locales, ¿qué te parece? Me parece muy bien porque ¿sí? es lo que hace falta analizar, porque Exacto. sigo el vestido de la gaviota en Inglaterra, ya todo el mundo lo revisó y me parece una... ¿Qué opinas tú de eso, de la forma? De la forma, es decir, finalmente la imagen... ¿Sabes qué me pareció terrible? Ajá. Y lo comentaba hoy con mi esposa en la mañana, que... habiendo visto a la reina de Inglaterra y a la nobleza real, que también ya la nobleza es un sí, anacronismo sí. en estos tiempos, después te vayas a ver a los personajes de la serie de televisión de Downton Abbey, que es la nobleza de a mentiritas, pero son los que te gustan, es una nobleza los que de la tele, ¿no? Sí, es cierto. Fíjate que yo coincido... Como que un efecto para tratar de recuperar imagen después de todo lo que les ha pasado. Esta imagen, de sobre todo la de ella, ¿no? De la primera dama... de Angélica Rivera, pero aparte el asunto es que yo coincido en que debe de ser una imagen cuidada, sí, asertiva, sí, ella es una mujer muy guapa, lo he dicho siempre, pero las formas, es decir, para traer un vestido hermosísimo como el vestido rojo que seguramente viste, como el vestido blanco con su pamela y sus zapatos negros, no necesariamente se tiene que gastar tanto, es decir, puede hacerse de una manera muy asertiva, pero pues sin necesidad. Yo creo que se puede analizar y se debe revisar, pero uh-huh. yo creo que la parte importante de este viaje no fue lo que ocurrió en el Palacio de Buckingham, fue lo que ocurrió en Aberdeen, Escocia, donde se sentó a negociar con las petroleras. Y todo lo demás es como una gran cortina de humo. Lo demás, ¿no? queda como, exactamente, sí. todo se queda, exactamente eso iba como en esta cortina de que empezamos a hablar de eso. Ya la reina es una agente de relaciones públicas de la Gran Bretaña, claro. del gobierno y de los intereses de las compañías Exacto. británicas. Pero bueno. Y las mujeres en el poder, y hay muchas. Muchas mujeres a nivel internacional en donde ellas están, no nada más en la política, sino en todos los ámbitos, muchos de los ámbitos económicos, culturales, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con su imagen? Y no, hoy sí voy a hablar solamente de la imagen física, no de aquella imagen integral de la que he hablado siempre. Más mujeres, ¿no? en la política por la ley ahora. Exacto. Entonces, más oportunidad de revisar esto. Y aparte la cuestión de las cuotas. De género que seguramente ustedes saben. Que funcionan en las diputaciones, todavía no en las alcaldías, pero... Exacto, y aparte también es qué estamos haciendo las mujeres en todos los ámbitos, incluyendo la política, para realmente que esta no sean cuotas, sino que sean espacios ganados con realmente... Las cuotas son necesarias, ¿eh? Yo sí... Ahí... ¿De género? Sí, porque tenemos una desigualdad. Entonces hay que situar las sin cosas duda, en un nivel, igual, ¿no? Y la ley tiene que ayudar a eso. Como cuando existía discriminación racial. Tienes que hacer leyes aún. Positivas. Bueno, en Estados Unidos o en Sudáfrica, incluso sí. legal, discriminación legal, ¿no? Sí. Lugares sí. de segregación. Tienes que hacer, le llaman medidas afirmativas para equilibrar las cosas. Y luego ya que se dé una competencia, porque no puedes tratar Todavía. Igual a los desiguales. Entonces esperar a que llegue ese momento para llegar a lo que estás mencionando, ¿no? A que llegue ese sí. momento a que... Si hay menos mujeres capacitadas en política, porque han tenido menos oportunidades de estar en los cargos. Muchísimas y menos. Y tener una experiencia y tener carreras. Muchísimas menos. Y aparte ahorita lo estamos viendo, cómo se están abriendo los espacios ellas. Y a mí me gusta mucho hablar de cómo se nota que ellas no descuidan, y porque ellas incluso lo platican ahora más con las redes sociales, no descuidan su vida personal. Ese es un tema muy importante en la imagen de la mujer. Es decir, por lo menos en lo que se ve es van con sus hijos a la escuela a la medida en la que pueden, ponen fotos de sus familias, pero también cuidan su imagen. Muchas no, pero la gran mayoría sí. A diferencia de los hombres, las mujeres en la función pública gastan, invierten más, como en todos los ámbitos, invierten más en su imagen física, invierten más dinero, invierten más tiempo. Y juegan un poco más con estas herramientas. Mira, por ejemplo, estamos viendo aquí unas imágenes
de Betty Yamamoto, en donde es una de las mujeres, diputada federal, cierto, es una de las mujeres que sí, por supuesto, utiliza el azul como parte de su imagen institucional, pero hace uso del color. Entonces, las mujeres... podría parecer un poco perredista, ¿no? Alguien podría decir. Ese es uno de los riesgos que se pueden correr en imagen política cuando hablas de la vestimenta, ¿no? No nada más de... porque en corbatas igual ya lo hemos platicado. Pero aquí el asunto con las mujeres, Arnoldo, es que se atreven a utilizar un poco más de color. En particular, Betty Yamamoto es una mujer que utiliza su imagen personal, sí, pocas veces, me parece, de la investigación gráfica que yo hice, no hay fotografías donde ella descuide su imagen. Es una mujer que cuida su imagen, que es, me parece, una persona en ese sentido, en imagen física, la cuida y utiliza el color. Entonces vamos a seguir viendo por qué, porque las mujeres, aparte de que invierten más tiempo, invierten más dinero, mira, por ejemplo, aquí, por supuesto, las mujeres tenemos muchas más herramientas de comunicación, como son muchos accesorios. Las mujeres utilizan, en la política utilizan mucho la pashmina. Está acompañada de su familia. Exactamente. Es lo que te decía, ¿no? Esta parte en donde es más común que una mujer en la política hable de la familia. Si te fijas, los hombres pocas veces. Seguramente ya lo están haciendo un poco más, los asesores seguramente les piden que lo hagan, pero las mujeres hablan mucho de esto porque es algo que es una realidad. Las mujeres estamos en muchas cosas y el equilibrio se puede lograr. Entonces, yo decía incluso de las herramientas, los accesorios que podemos utilizar, los hombres tienen bien poquitos, entre ellos la corbata. Y el cinturón, y que nadie lo ve. El cinturón y nada más, lo demás los zapatos, y pueden hacer algún uso del color. Sin embargo, en las mujeres es muchísimo más, hay más apertura y está más acertado. Es decir, una mujer puede traer una blusa de un color llamativo y un hombre con una camisa de un color llamativo, es otra connotación totalmente distinta. La alcaldesa, por supuesto que hoy, por cierto, es el día... Noticia. Exactamente. Su último día. Ella también sigue siendo, por supuesto, con la diputación. Esta es la foto institucional, ¿no? Esta es la foto que ella utiliza incluso en sus redes sociales y se ven por ahí en algunas oficinas. Ella lo que está utilizando aquí es este color otra vez, hace uso de un color. No nos imaginamos a un hombre en política utilizando este color en ningún accesorio. Claro. Un poco de ruido en el cuello. Exacto, es parte del estilo que hemos platicado de ella exactamente. Aquí, fíjate que el maquillaje, que muchas veces lo traía ella como un poco como muy cargado. Aquí es más sobrio. Ahí está, es muy sobrio, es una buena fotografía en este sentido, seguramente es el apoyo de la fotografía, pero el cuello sí llama mucho la atención, sin embargo es algo de lo que ella pudo echar mano, y te digo, un hombre jamás. Entonces, vamos a seguir viendo imágenes de las mujeres en Guanajuato. Aquí está, bueno, también la alcaldesa otra vez, que ella hacía... Además en gira de trabajo. Uso del color. Y aparte que es ahí una construcción, me parece. Sí. Y bueno, nos hace un poco de ruido los zapatos, siempre lo he mencionado. Que los zapatos nos hace un poco de ruido ahí, y bueno, a valorar si debe de ir. Sí, sobre todo por la correa. Es decir, esa pulsera que se ve ahí, digamos, esos zapatos lo utilizaremos como para lo social, no para un asunto muy formal. Correcto. ¿Verdad? Porque estamos haciendo incluso ahí, utilizando herramientas de sensualidad que en la función pública, en la imagen femenina, hay que utilizar con mucho cuidado. Entonces, la alcaldesa de pronto utilizaba este tipo de cosas que... Fíjate que esta es una de las últimas fotografías que encontré en su Facebook. Su imagen la clínica del IMSS, en los últimos, exacto, creo que fue reciente. En sus últimas fotografías, la imagen que ella está utilizando ya va un poco más apegada a esto, a lo que estamos viendo ahorita. Seguramente, porque sí, más sobrio, más uso de blazer, cuida ya los detalles de escotes, ropa entallada, y esto ya está un poco más cuidado, a reserva del maquillaje y esto. Entonces ella utilizaba mucho color, incluso en pantalones y leggings, no sé si recuerden que también ella utilizaba mucho esto, pero tampoco en la imagen de la mujer en la política no debemos, hay que tener cuidado en caer en estos extremos, porque se puede ser igual, se debe ser, si me permites,
femenina, digo, lo somos, pues, pero sin necesidad de caer en un exceso de flores, escotes y esto que no es el ámbito, ¿no? Entonces, yo de esta manera lo veo porque, mira, como vemos en un mundo de hombres, realmente la feminidad pues se nota, ¿no? Es decir, y lo tenemos que hacer, pues, por supuesto, con nuestro comportamiento, nuestro actuar parte y de todo. La inequidad, es cierto, por supuesto. La rodean muchos hombres, ¿no? Una mujer, exacto. Y generalmente ella, así sucede, las fotografías que yo estoy investigando es una mujer rodeada de hombres todo el tiempo. ¿Son delegados federales? Sino, no. Es, fíjate que no recuerdo quién. Esa es la Cámara de la Construcción. Ok, sí. con incluso la seña ahí. Ella está otra vez ahí en el uso del color, pero sin embargo, sobriedad, es decir, le puso este toque femenino, digamos, con su estilo, pero lo equilibró aquí ya con un pantalón, el color negro y el maquillaje no tan cargado. Entonces, es de las maneras en las que estamos viendo que las mujeres podemos hacer uso de nuestra imagen como una herramienta de comunicación. Por ahí también traigo ahí, bueno, esa es la fotografía de Betty Manrique, la última fotografía que vimos. De Mayra Enríquez. Perdón, de Mayra Enríquez. La vimos, esta fue la última fotografía. Esta fue para una campaña, ¿no? Fue, ¿te acuerdas cuando estaba su asociación, su... Fundación. Fundación, exacto. Y... había espectaculares incluso hace unos meses, ¿te acuerdas? Sí. Esta fue la fotografía. Cuando se iban a hacer encuestas para conocer el posicionamiento de todos, exacto, ellos de cara a la contienda municipal. De acuerdo. Sí. Fueron esas las fotografías las que ella utilizó, incluso las subió a sus redes sociales. A mí me parece una imagen muy asertiva porque utiliza el blanco. Como otra vez, muchas mujeres en la función pública, en el mundo, incluso a nivel en las empresas, están utilizando el blanco. Entonces, aquí lo utiliza ella bastante bien, Mayra, el accesorio bastante bien y los accesorios. Aquí lo que a mí me gusta mencionar mucho de Mayra Enríquez es que si tú la encuentras en cualquier lugar, ella es así. Digamos, no es una fotografía, sí, que tú, el exceso de maquillaje. Se rompa con la personalidad que porque ella, maneja. Exacto, ella, y eso es un logro de congruencia, que hay que tener cuidado en el asunto de las fotografías y Photoshop y esto que luego lo menciono mucho en Twitter. No hay que exagerar con el Photoshop, porque la gente nos damos cuenta, ¿no? El ciudadano no se da cuenta que de pronto unos dientes muy blancos pues no son reales o... Y esto pasa con Mayra Enríquez. Entonces, si seguimos viendo un poquito más de fotografías, aquí, ¿me recuerdas el nombre de la es Yulma Rocha, Sergio Contreras y Lupita... se me va a olvidar su apellido. Ella la, también la es del Partido Verde. Del Partido Verde. Fíjate Partido que Verde. Me gustó esta fotografía Centeno, porque si no me equivoco. Yulma Rocha es una de las políticas mujeres en la política en Guanajuato que utiliza el color asertivamente. Ella no siempre está con los colores, digamos, sobrios o neutros. Ella utiliza asertiva, me parece que lo hace muy asertivo, el color y las prendas. Entonces, me gustó esta fotografía porque, aparte, coincidencia o destino, las dos salen de rojo. Está Sergio como, de verde, ajá, Sergio de verde con una sonrisa que lo caracteriza. Pero, ¿me recuerdas el nombre, discúlpame, de la diputada? Lupita Centeno. De Lupita. Ella tiene una imagen muy fresca. Es muy elegante, es una persona, es una de las mujeres, me atrevería a decir, es muy guapa en de las alta mujeres. Sí, y su personalidad me gusta mucho verla, su corte, porque es arriesgado, ¿te fijas? En todas las fotografías que hemos visto, de pronto las mujeres en la política caen como mucho en lo tradicional y se arriesgan poco. Si tú eres una mujer que con tu imagen te ves arriesgada, diferente, por supuesto si te queda, porque no a todas les queda el cabello corto, a ella le queda muy bien. Entonces ella se ve fresca, arriesgada, incluso hasta elegante, ¿sí? Entonces habrá que ver, bueno, cómo ha sido y cómo será y cómo es su desempeño, pero me parece una imagen asertiva, sobria y muy femenina. En la política. Entonces, como te decía Yulma, también con colores asertivos, y esa es la idea, hablar que la mujer, las mujeres invierten más tiempo, más dinero y aprovechan. Entonces es un asunto a favor, ¿no? Si lo podemos decir así, mira aquí de pronto el amarillo, que es un color que pocos utilizan en la política, Aquí ya vimos Yulma sigue siendo, es una mujer joven, entonces sí, sigue vistiendo con un corte, sí, con un tono juvenil en general. Y si me lo permites, yo lo pienso que un poco asertivo. Yo aquí nada más, mira, esta fotografía es su fotografía, digamos, como oficial, porque la tiene en sus redes sociales. Y nada más ahí yo haría algunas sugerencias en el largo del cabello un poco, pero realmente
también lo maneja muy asertivo, ¿no? Y el blanco. Blanco otra vez, se repite. ¿Verdad? Sí. Viste, Bárbara Botello está de blanco, Betty Manrique. Mayra, ay, Mayra, es que, Mayra, no, es que iba a poner a Betty, iba a poner a Betty también, y le mando un saludo, por supuesto. Y a Yulma, ¿no? Utilizan el blanco. Entonces, hay una herramienta que las mujeres, aparte, por supuesto, del talento y todo lo que ellas pueden hacer, la empatía y esto, en imagen tiene una herramienta más para ahora para que se vienen encontrar las campañas y espacios. Que vamos a ver muchos espectaculares, sí, y todo esto también. Sí, y yo invitaría a tener cuidado en este asunto de no caer en la imagen exageradamente, digamos. Podemos ser femeninas sin herramientas, un exceso de coquetería, excesos, ni maquillajes, ni escotes, ni, no es necesario, lo vimos ahorita. Entonces, que sea un día para seguir reflexionando, ¿no? Pronto mañana vamos a ver ya vienen las campañas, sí, a partir de abril, y veremos, sí, cómo manejan su imagen algunas de estas mujeres, ¿no? Sí, me encantaría ver ya las fotografías. Vamos a ver ahí, con las fotografías hay que tener mucho cuidado, seguramente analizaremos esto que te decía. De pronto ya todo el mundo no va con ellos, fotógrafos de estudios, sí, son ya fotografías muy cuidadas, y habrá que ver también si siempre los vemos así. Las redes sociales nos va a ayudar mucho, porque ahí no se van a estar cuidando, deberían, pero seguramente, bueno, vamos a y que te estar, sigan en Twitter, porque tú estás por constantemente favor analizando estas, sí, cosas. Acuérdanos, tu cuenta es @Dianpre. Ayer estuvimos platicando un poquito del informe, también muy interesante. @Dianpre, y ahí platicamos. Y si me sugieren algún tema, que te manden fotos de todos los, sí, municipios del, claro, estado, para que tú las revises. Yo encantada, como siempre. Muy bien. ¿Sí? Diana, muchísimas gracias. No, muchas gracias. Nos dio tiempo de hablar hasta de la gaviota. ¿Verdad? Muy bien. Y muchas mujeres en la política que vale la pena. Nos vemos pronto. Gracias. ¿En 15 días? En 15 días. La próxima semana estaré en un congreso de marketing. Te traigo algo fresco. ¿Qué te parece? Muy bien. ¿Sí? Perfecto. Bueno, me parece muy bien. Pues, muchísimas gracias. Gracias, Diana Preciado, en Lo Mejor de Ti.